casa. Muy buenas noches, Ecuador entero. Se enciende el Prime Time en un nuevo combate. Y es que esta noche finalmente vamos a conocer la decisión de Guanto. Ayer lo anunciamos, pero hoy conoceremos qué va a pasar, Mitch. Y déjenme decirles que esta decisión tiene a los chicos realmente preocupados. Yo estaba hoy en el camerino y me asombró ver a la mayoría de las mujeres llorando desde las 7 de la noche. Algo va a pasar esta noche, algo va a cambiar. Ahí está, por ejemplo, Renata, a la que siempre le vemos sonreír. Hoy estuvo llorando incluso antes de que empiece el programa. Las chicas están de verdad preocupadas. ¿Qué está pasando con Renata? Continúa con lágrimas en sus ojos. Renata, te vi en el camerino llorando junto a algunas otras chicas también. No, o sea, yo estoy llorando por problemas muy aparte, nada que ver con el programa. Si me quiero la voz, me quiero hablar. ¿Sientes tal vez presión de todo lo que está sucediendo en el programa y de lo que podría pasar esta noche? ¿Sientes tal vez que tanto que te ha dado de confianza el equipo en los últimos días, por la presión y los nervios, lo has echado a perder? No, no pienso eso, pero quizás también la incertidumbre de lo que pueda pasar con todos los nuevos hoy, también eso me preocupa un poco. Y es que no se sabe todavía qué finalmente va a ocurrir, no solamente con los nuevos, ojo, yo no tomaría a ellos de ejemplo, porque más de uno ha desacatado las órdenes, no ha hecho tal vez las cosas de la mejor manera. Y es por eso que en sus mentes está ese cargo de conciencia, esa inquietud, ese ¿seré yo tal vez la persona o las personas de las que se está hablando? ¿Será tal vez una drástica decisión la que tome Guanto esta noche? Lo vamos a conocer hoy. ¿Qué decisión tendrá Guanto? ¿Qué ocurrirá con algunos combatientes? Más adelante hablaremos al respecto. Y también Nicolás nos tiene a todos sorprendidos realmente. Anoche hizo una publicación un tanto polémica que llamó la atención de los fans, de la gente de producción, creo que de todos. Es que ahí está la publicación. Mire. Parece que Nico estaba esperando a otra persona en el equipo azul. Y es que, Mitch, lo que llama la atención no es que se refiera a una excombatiente. Lo que llama la atención es que tal vez en su memoria no está el recuerdo de las veces que también acusaba de muchas derrotas a ella. Entonces, cuando les conviene, se olvidan de ciertas cosas que hoy vamos a conocer. Y también, venga por acá, ven. Me gustaría saber qué tiene que decir, porque Cristina, aquí donde la ve, ella se puede reír, puede estar ahí, pero cuando lanza algo es bastante fuerte. Y Mario, también tendrán que leer porque están atacándolos de forma directa. Ya tienen una entrada bastante difícil y más adelante vamos a saber qué es lo que está ocurriendo. ¿A qué se debió todo este comentario por parte de Nico? Muy bien, señores, y vamos a cambiar de tema porque también se viene el reto foto sexy en combate. Así es, señores, los chicos van a tener la oportunidad de posar frente al lente de una cámara, ponerse lo más sexy posible y enviar su foto a producción. Ahí están. Cada uno tendrá la oportunidad de hacer lo que quiera para verse súper sexy. Increíble. Miren, ahí hemos tenido algunos chicos, tendremos pasarela, pero este viernes 23 se viene el reto. No sé qué era. Tete, Ronquillo, no sé qué era. Ah, era una vampirita sexy. O sea, era la profesión, ella trabajaba de... Ella, por si acaso, aunque sea de superhéroe, viene sexy. Pero prepárense, ya saben, este viernes 23, el reto foto sexy, profesión, aquí en combate. Combate.
los has visto como combatientes, como todos unos luchadores. Es hora de ver su lado sexy. Llega el reto Foto Sexy. Este viernes 23 de marzo, los combatientes tendrán que sacar toda su sensualidad para ganar. Too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy. Esta noche sabremos cuál es la decisión de Guanto. Los combatientes tendrán que acatar esto por el bien de sus equipos. ¿Pero de qué se tratará? Lo sabremos en breve, solo en Combate Sin Límites. Complicada para todos los combatientes. Se vienen cambios esta noche, que seguramente los dejarán a más de uno, no con lágrimas, sino sin saber qué hacer. Y es que cuando hablan de jaque mate, para hacer jaque mate hay que sacar ciertas fichas del tablero. Y es la única manera en la que se llegará a la victoria. ¿Qué pasará? ¿Cuál será esta operación jaque y mate que esta noche va a realizar Guanto en combate? Y sobre todo, ¿quiénes serán esas fichas que podrían empezar a moverse? Más adelante lo vamos a saber. Más adelante los chicos están súper preocupados y no es para menos. Guanto tomó una decisión y cuando él dice, pues las cosas se hacen. Hoy, noche de cambios en combate, las fichas se mueven. Y eso lo vamos a conocer en unos minutos. Por ahora, les cuento que si quieren saber todo, todo lo que pasa durante el programa, tienen que ingresar a RTS Studio Combate Este. Así es, Michi, es que es la mejor manera de estar conectados con nosotros, porque estamos todo el tiempo. Hasta cuando las cámaras no están en televisión, sí, están aquí. Mira, el tras cámaras, los que hablan, los que se abrazan, los que bailan. Todo lo puedes ver aquí. Qué mejor que con la compañía de nuestro querido jugoso que siempre está conversando y a todos las gándolas. Ajá. No te das cuenta y quick cuando aparece. Sí, sí, sí. No, es como este teléfono es como el hermanito menor que siempre humeaba. La cámara indiscreta de combate le vamos a poner. Así es. Solamente ingresa a RTS Subtion Combate ese. Ya lo sabes. Sí, también. ¿Qué pasó con Nicolás ayer? En su red social enviaba un mensaje. Y es que es un mensaje con un doble, triple, sentido. Cuádruple sentido, increíble. Parece que los chicos que ingresaron, Cristina y Mario, no eran los que Nicolás estaba esperando. ¿Y por qué? ¿Por qué era esa publicación? Sí, recordemos que también era uno de los que, cuando estaba Lady Chesley en el programa, decía, bueno, a veces juega, a veces no juega. Eso lo vamos a saber esta noche. Y aplaude. Mira aplaude lo que hacen. El equipo los naranja, mira. Los naranjas. ¿Qué pasará con Nicolás? ¿Qué tendrá que decir al respecto? Y sobre todo, muchos han dicho que es muy feo. Muy fea que tome esa actitud sin antes ver a los dos nuevos combatientes enfrentarse. Más adelante hablaremos de esto, pero ahora sí, buenas noches, señor La Voz. Eduardo Michela, muy buenas noches. Vamos a iniciar con Arranchón al Límite. Arranchón al Límite, perfecto. Está John Alex, el rifle Álava. Y Luchito Faín también, listo para empezar. Ahí están. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Bueno, chicos, ya saben perfectamente las reglas. Cuidado con los manotones, cuidado con salir del círculo. Tienen que llegar directamente al banderín y tocar la campana. Ahí están John Alex, el rifle Álava y Luchito Faín arrancando con esta primera prueba de la noche. Así es, Mitch, qué enfrentamiento el que tenemos con ellos dos. Y es que llegar al tobillo es muy, pero muy difícil. ¡Uy! Hace un ataque, se está moviendo por aquí. ¿Qué pasará? Vamos, Lucho, le hace la sonrisa mágica. Vamos, quiere distraerlo. Y se ve, pero ¿qué estás haciendo? Vamos, ahí va. No, chicos, ¿qué? ¡Uy! Viene como el fútbol americano, los trata de agarrar. Parece que le está distrayendo. ¿Será que en ese momento logra agarrarlo? No puede. Lucho Faín está haciendo la técnica de la mano corta.
Ahí están los chicos intentando llegar al banderín, pero todavía no pasa nada. Y lo agarra y un Alex el rifle Álava, pero Luchito no se deja. Ya está en el piso. Vamos a ver cuál de los dos llega primero y arranca ese banderín. ¿Será Luchito Faín? ¿Será John Alex el rifle Álava? Lo vamos a descubrir en pocos minutos. Por ahora, las cosas están calmadas. Lucho tratando de llegar al banderín naranja y casi, casi, pero no lo puede hacer. No, ahí está, me parece que sí. Lo agarra, no. Mitch, cualquier cosa puede suceder hasta que no toque. ¡Uy! ¡Toque la campana! Cualquiera podría llegar a quitárselas. Ahí le está haciendo una tremenda llave. Dice, llave para acá, llave para acá. Se le pegó. Ah, se limpia, dice, me ensucié la mano por tu parte. Se le perdió la pierna de Lucho a John Alex. Sí. Ahí está. Ay, ay, ay. Vamos, tratando de llegar y Lucho. ¡Uy! ¡Dios mío! ¡No, no, no! Literalmente lo está recorriendo para llegar al banderín. Lucho Faín estuvo muy, muy cerca, pero John Alex hizo un movimiento y no se dejó. Vamos a ver, chicos. Vamos en el piso. Lucho cada vez más cerca de llegar al banderín. ¡Vamos! ¡Chicos, muy bien! ¡Es el fighter! ¡Fight! ¡Ay! ¡Increíble, Toro! Vamos, chicos, ¿qué está pasando? Esto ya se puso. Vamos, vamos. Ay, 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 acaba de agarrar en este momento John Alex, el rifle empresario. Parece que va a tocar, lo tiene noqueado y le está haciendo la de la travelina. No, ¡casi! ¡Tiene todo! ¡Naranja! ¡Naranja! Muy buen trabajo de John Alex, el rifle Álava. Le hizo el distractor. La lanzó. Le hizo el cangrejo trepador y luego ¡pa! Tocó la campana. Tocó la campana y déjame decirte que ambos nos tenían preocupados. Estaban súper cerca de llegar al banderín, pero finalmente John Alex y sus movimientos magistrales. Dios mío, John Alex ha aprendido unas llaves increíbles. Lo hizo. Pero así se prepara. Los DT no pueden invadir. No. Cuidado, chicos, con invadir. El círculo, ya saben. Fuera del círculo DT. Y ahora están enfrentadas las chicas que han estado súper tristes todo el día. Así Dios mío, es. No tienen idea la manera de llorar. Mitch, a una le dicen la gatita y a la otra le dicen la gotita, porque a pura gota es todo desde que llegamos. Vamos, se prepara. Chups. Chups. Vamos, a la ¡uno! Oye, ese, es que ese chiste, este por andar viendo otras cosas. Vamos, ya me hice salado. Vamos, a la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cúmate! Ahí están las chicas enfrentadas. Mira, Nicole, mira. Le hace la... Ojo que no las veo con la misma actitud de siempre las chicas, especialmente Renata, que disfruta un montón de este juego. También Nicole, efectivamente, estaba llorando en el camerino junto a Renata. Se abrazaban las chicas. Vamos a ver más adelante qué es lo que está sucediendo con las mujeres en combate. Por ahora, la gatita está llegando al banderín azul. Está a punto de arrancarlo y, señores, lo tiene en la mano. Vamos a ver. ¡Y lo hizo! ¡Toca campana! ¡Naranja! Increíble la gatita, tremenda jugada que le hizo a su oponente. Ahí la teníamos. Parece que hoy no es el día de Renata. Está con malestar, ha estado llorando. Esa actitud de Renata definitivamente sí. No le está haciendo nada bien. Está bastante desconcentrada. No es una buena noche para ella. Sí, no es una buena noche. Esto me recuerda a esas novelas mexicanas. Puro llanto hoy. Todos están llorando. ¿Qué estará pasando? Bueno, yo no creo que sea algo ajeno al programa, ojo, porque aquí se puso mal, había unos temitas que le hacían llorar más, así que esperamos que más adelante Renata nos pueda contar qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Se prepara. Nico Asanza, el chico de la polémica esta noche. ¡Míralo! Los chicos, los naranjas aplauden. Aplauso lentamente. Especial para no, Nico no, Asanza. ¡No, no! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! No, ¿qué eso, pasará? Eso me recuerda a la película esta, Juegos del Hambre. Así aplauden en más Juegos del Hambre. ¡Qué juego! Vamos sí. A ver más adelante qué pasa Juegos con Nico Asanza. Las gárgolas no ven esa película porque se encuentran. Vamos, se preparan para arrancar a la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! Y tenemos al mono. ¡Vamos! Nico, mira, Nico. Nico es el paso del cangrejo, sí. Nicolás. Increíble la concentración, pero John Mono no es fácil de vencer, señores. ¡Uy, uy, uy, uy! Le hizo el tagadá del terror. El mono lanza un tiro por aquí, trata de engañarlo con el de Dani. Ahí sí, ¡fight! 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 ¡Ahí está! Nico buscando.
mono se desespera. El chico de los... ¡Ey, ey, ey! ¡El abrazo del mono! ¿Qué le pasa? El niño mono le está haciendo el juego de llaves. ¡Y toca! Vamos a ver la repe. Vamos a ver la repetición porque de algo se está quejando Nico en este momento. Vamos a ver la repe. Ahí estaba el abrazo del niño mono. El niño mono estaba poseído por King Kong. ¿Qué le pasa? Dios mío, ¿qué? Increíble. Bueno. Naranja. Muy bien, naranja. Naranja, perfecto. Creo que esta es la última oportunidad para el equipo azul, si no me corrigen. La última. Se prepara el equipo. ¿Qué le pasa, señor? Muy bien. ¿Estamos listos? Luli también está triste esta noche. Yo no sé qué es lo que pasa con las chicas, pero hoy todas tienen su carita de tristeza. Vamos a ver qué pasa con Jody Espide González versus Luli. ¿Qué es? Ok. Jason González. Sí, yo dije, ¿qué fue? Jason Espide González. ¿Qué? Se ha puesto el mataburro en la cara. Dios mío. Muy bien, se prepara para arrancar a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. ¡Combate! Empiezan a enfrentarse. Luli va a decir, acá, guaca. Le está diciendo, está analizando muy bien esta situación. Mientras tanto... No. Jason González está a punto de atacar, señores. Va directo Hasson al banderín. González. Hasson González. Vamos, le agarra. ¡Uy! 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 ¡Dios mío, chicas, La toman, ya está al piso. Llegaron al piso. Y están dando vuelta y le dice, ah, no es en el brazo, es acá. Me trataste de distraer con tu banda. Está buscando el banderín en este momento. Jody mira, González la tiene aniquilada. Lo agarra rapidísimo y no le importa, la va arrastrando. Luli Mitch le hace el paso del koala, pero aún así. La prueba ya tiene color. Naranja, 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 naranja. Los puntos son del equipo. Yo soy naranja. El tiempo récord. Jody González acaba de vencer a Luli. Celebra los primeros puntos de la noche el equipo naranja. Pero atención, porque toda esa alegría puede cambiar en cualquier momento. Hoy, una noche de cambios en combate. ¿Qué pasará con los chicos? ¿Qué fichas se moverán? Prepárense, señores, porque se activa por orden de Wanto la operación Jaque Mate. Dije siempre, Jaque Mate es el final de la jugada para uno. En esta oportunidad, para algunos, ¿qué pasará? ¿Quiénes serán los afectados? Y sobre todo, ¿qué va a ocurrir con quienes estén en la operación Jaque Mate esta noche en combate? Todos los enfrentamientos fueron de ellos. Ahí estaban los azules tratando de llevarse los puntos, pero lastimosamente sus esfuerzos no fueron suficientes. Esta primera prueba fue naranja. Así es, Mitch. Impresionante cómo se enfrentaban estas chicas. Mira a Jody, nada más y nada menos aniquilando a su oponente Luli. Y es que es una noche que ya empezó de una manera... muy
tensionada, porque el jaque y mate, jaque mate esta noche de Guanto será oficial y será eso tal vez lo que tenía durante la pausa llorando alguna de las chicas en el camerino. Teníamos a Renata y a Nicole. De hecho, todavía no vuelven al estudio. Las chicas están súper preocupadas con lo que va a pasar esta noche. Como tú lo decías al principio, ¿será que tienen cargo de conciencia de algo que hicieron o que no hicieron en este tiempo? Ellas tenían también la oportunidad de demostrarlo todo. Y es por eso que Guanto se cansó. Dijo hasta aquí. Y esta noche hay cambios que pueden llevar a los combatientes al límite. Así es, Mitch. Cualquier cosa puede suceder y es que todavía no se sabe quiénes serán las personas afectadas en la operación Jaque Mate. Pero si de Jaque Mate estamos hablando, Nicolás movió la primera ficha la noche de ayer. Y es que directamente no le dio oportunidad ni siquiera de enfrentarse en el tablero a los dos nuevos combatientes. Y se refirió indirectamente hacia ellos. Muchas, muchas interpretaciones lo han dicho las personas en las redes sociales, en el pasillo, los compañeros. Ojo que... ¿Qué pasó? Ojo que no es nada en contra de Nicolás. Estamos basándonos en lo que fue publicado en su cuenta, una foto con Jenny Bustamante. Sí, y él hablará. Pero por ahora, veamos qué sucedió. Sin límites. Nicolás Azanza, el campeón de la séptima temporada. El quiteño que siempre tiene algo que decir. Él se expresa de manera dura sobre sus compañeros cuando su rendimiento no es el mejor. Y sobre todo cuando no entregan todo en los circuitos y juegos. Llegar a competir actualmente con las dos competidoras naranjas que están en el otro equipo, que son Liz y Yosdi, que de verdad tienen un nivel muy alto. Si es que Yesli no recupera ese nivel, nosotros estamos muy por debajo en lo que es el rendimiento de las mujeres en comparación a la naranja. Pero ayer nos sorprendió con esta publicación, donde parece decepcionado de que no haya vuelto Yesli. ¿Acaso quiere que vuelva? Recordemos que Nicolás en el pasado le reclamaba la falta de entrega a Yesli. Tal vez esto me cueste salir del programa, tal vez esto haga que todas las yeslináticas me odien de aquí para siempre. El nivel de Yesli no es el adecuado para el momento, la verdad. Y ahora parece que desea que regrese. ¿Será que lo hace porque cree que es necesaria? ¿Tal vez porque es su amiga? ¿O porque hay un interés oculto? Pero no queremos pensar que es solo para que las yeslináticas lo apoyen. Tendremos que preguntarle al mismo Nicolás, porque aquí hay gato encerrado. Esto es Combate Sin Límites. Muy bien, y es justamente a la fuente a donde nos queremos referir, Nico Azanza. Usted siempre ha sido muy directo y la verdad sorprendió a muchos. Sorprendió a muchos esta declaración, porque tal vez en el recuerdo, cosas muy positivas, más allá de la amistad. Ojo, hay que separar la amistad del combate. En el combate nunca fue una posición positiva la que usted tuvo ante Lady Yesli Bustamante. Bueno, primero, muy buenas noches con todos. Espero de este tema solo tener que decirlo una y una sola vez y que quede súper claro. Así como sacaron los momentos en los que yo tal vez le recriminé algo a Yesli, también hubo momentos en los que yo le aplaudí a Yesli, cuando ella entregaba todo, porque esa era la combatiente que el equipo azul necesitaba en ese momento, una combatiente que lo entregue todo, porque competíamos contra un equipo naranja que tenía muy buenas competidoras naranjas. Entonces, también hubo buenos ratos con Yesli aquí en el programa, no solo malos. Y segundo, esa foto, les voy a explicar la historia. Yo antier subí una foto donde estaban varios ex combatientes azules, y en la foto no estaba incluida Yesli. Y muchos comentarios de la fanaticada fueron preguntando dónde estaba Yesli, porque no estaba en la foto. Ella no nos había acompañado en ese viaje, por eso no estaba en la foto. Y yo les dije, les prometo subir una foto con Yesli mañana. Cuando subí la foto con Yesli, puse ese comentario que dice, tal vez no era quien esperábamos. Porque obviamente parte de los comentarios que dijeron nuestros presentadores fue que era una mujer empresaria, que John Alex la iba a sufrir, que tenía un muy buen olor. Algo característico a lo que está haciendo Yesli en este momento. A ver, alto que Cristina está preguntando, ver, si espera. Ella huele mal, ¿acaso?
ni he hablado de Cristina y Mario todavía. Claro, pero entonces, pero escuche, espéreme un ratito, igual voy a referirme. Nunca dijimos que era empresario, decimos que tenía un honor porque... Bueno, Cristina... no, sí, Jorge dijo que era empresario y de hecho Cristina es empresaria, recientemente se convirtió en empresaria. Escúcheme, pero la pregunta es la que usted hizo, ¿no? Eso fue lo que desató un poco los comentarios, ¿no? ¿Qué opinan de los nuevos combatientes del equipo azul? ¿Cree que le quedaron debiendo o no? No, la verdad, así como hicieron la tarea, parece que la han hecho a medias, porque cogieron solo la publicación. Pueden leer, dentro de los primeros comentarios hubo gente que hizo comentarios negativos. Porque siempre hay comentarios positivos y negativos. Y mi respuesta a la fanaticada que hizo los comentarios negativos fue que nunca, en esta vida, jamás se puede subestimar a nadie. Entonces, lo mínimo que se puede tener, y yo confío mucho, aparte de que considero que son muy buenas personas porque los conozco, hay que darte la oportunidad aquí. Simplemente quería escuchar porque de pronto la gente sabe más, de pronto la gente podía dar datos de cada uno. No, ¿sabes qué? Mario es súper fuerte en tales juegos, Cristina fue igual en estos juegos, se conoce más, tiene más agilidad. Y siempre, últimamente en casi todas mis publicaciones, pido la opinión del público porque me gusta ese feedback que viene de la gente que nos ve desde el otro lado de la pantalla. Bustamante, hablamos de John Alex el Rifle Álava y sabemos que él le comentó a alguien que cuando Lady Chesley se fue, Nicolás también fue uno de los que estaba, entre comillas, celebrando esa salida, esa partida. ¿Cierto o no? No, nosotros estábamos diciendo que... No mienta, que todo está directamente extraído de la boca y de la información de Lechón de la Franja. Yo le digo. Lo que pasa es que Nicolás acaba de decir que hubo momentos en que aplaudían, momentos buenos y momentos malos. Entonces dije, sí, cuando nosotros dijimos con Tufiño, y sí, aplaudieron todo el equipo cuando se fue, hicieron así. Porque no se acercaron a decir, chao, oye, sino que más fueron... ¿Te parece que quizás sea una estrategia para, no sé, conseguir apoyo de las yeslináticas? Díganlo, lo que piensan. Diga lo que usted dijo hace un ratito, que yo lo escuché. Como siempre. Diga lo que yo escuché que usted hablaba. Que será que ahora necesita los votos y por eso está apoyándola. Dígalo, yo lo escuché. Si lo hubiera necesitado, lo hubiera hecho de otra forma, de otra manera hubiera... Pero esa es la forma que él se le ocurrió, pues. Pero si es la forma de que él se le ocurrió, está bien, pues tiene derecho. Está bien. Bueno. Ahora sí, enfóqueme con esa cámara. Y le voy a decir a la chica del osito. Y ella sabe a quién me refiero. Es una de las yelináticas que yo le digo a la chica del osito. Porque vino con un osito que era tan grande que no se la veía. Ojo, no caiga. Si no necesita el apoyo, no caiga. Tranquila. La mejor de las suertes, Nico, en verdad. Usted sabe que no es nada personal, sino que si la gente dice y si por la favor, gente pregunta, hay que preguntar. David Nabla, por favor, lea las primeras 10 respuestas, por lo menos, la próxima vez. ¿Ok? Sí. No la tarea. Entonces, ahora sí estamos preparados porque... Esa fue la primera cosa que nos tenía preocupadas, pero otra que solamente ha tenido llorando esta noche a Renata. A Nicole. Por ahí también Yura estuvo llorando. Por ahí también Luli estuvo triste. Hoy hay cambios radicales en este programa. Jaque Mate. La operación que va a poner a temblar a los chicos. Y es que así lo dijo Guanto. Es momento de hacer un jaque mate y empezar a mover. ¿Quién sabe? Podría hasta sacar fichas. Hay muchos que han hecho caso omiso a sus descansos médicos, han llegado tarde tal vez, o no han hecho caso a la producción. No se han comprometido lo suficiente. Es por eso que Guanto dijo hasta aquí. Hoy se desata nuevamente la furia de Guanto en esta operación Jaque y Mate. Esta noche sabremos cuál es la decisión de Guanto. Los combatientes tendrán que acatar esto por el bien de sus equipos. ¿Pero de qué se tratará? Lo sabremos en breve, solo en Combate Sin Límites.
visto como combatientes, como todos unos luchadores. Es hora de ver su lado sexy. Llega el reto Foto Sexy. Este viernes 23 de marzo, los combatientes tendrán que sacar toda su sensualidad para ganar. Se viene este viernes el reto Foto Sexy. Los chicos van a tener que posar y mostrar todos sus atributos para cautivar al público. Este viernes tenemos desfile y todo. Así es, desfile con diferentes profesiones. Los chicos nos van a sorprender. De seguro. Imperdible. Mario. Este viernes. No se imaginan. Ya Mario me dijo de qué profesión. Mario, ya está. Ya tiene todo listo para profesión, la foto sexy. Ya dijo la profesión. No saben. Todos los chicos se van a poner la profesión más sexy. Por ejemplo, ahí teníamos a Tete Ronquillo. Oh, que Mario acaba de pedir un reto de bienvenida, producción. Oh. Pónganse las pilas que está pidiendo reto de bienvenida. Sí. Muy bien. Me parece, Mario. La verdad. Aprobado. El tiempo premia. Mario, discúlpeme. Pero ahora sí, señor, la voz, ¿qué se viene? Se viene a continuación Límite de Resistencia. Muy bien, Límite de Resistencia. Ya saben los chicos perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Preparados para arrancar a la cuenta de... Uno. Dos. Tres margaritas. Empiezan los chicos a sacar las sillas. Una vez que hayan terminado de sacarlas, corre tiempo. Ahí están, es súper importante, chicos, que se pongan desde el principio en una posición cómoda. Ahí están, los naranjas ya están tranquilos, me parece que la gatita es quien está teniendo inconvenientes. No, está tranquila. Por acá, los chicos del equipo azul, un poquito más experimentados. Luli, me parece que es la segunda vez que tiene la oportunidad de jugar esta prueba con los azules. Vamos a ver qué tal les va en esta ocasión. Ahí están, concentradísimos los chicos. Fernando Tupiño, dormido. John Mono, dormida. Las chicas también del equipo naranja haciendo un excelente trabajo. Ya está bastante firme, aunque no. Están empezando a moverse y eso no es conveniente, chicos. Cuidado con la posición. Así es, mucho cuidado. Con mover los pies de manera incorrecta. Ahí están, colocados. Muy buen trabajo. Una prueba que nos trae recuerdos de Elina. En una de las primeras... La que más sufría. Elina Dios sufría, mío. Pero lo hizo muy, muy bien. Aquí tenemos a los chicos. Mira, Tete está tomando sol. Ella está totalmente relajada. Tete, ese brazo es lo más incómodo que tiene Tete en este momento. Ella cree que está en las playas de Miami todavía. Dios mío. Ahí está, tranquila, Tete Ronquillo, Nico Asanza. Una vez aclarada la situación de la publicación, está dormido en este momento. Se toca el pecho y se escucha. Oye, me salvé. Vamos. Concentración total, mucho cuidado con moverse de manera incorrecta. Vemos a cada uno. Ya se tranquilizó el equipo naranja, se dejaron de mover. Ahí están. Josy Espíritu González, súper tranquila en este momento, agarrada de la mano de Fernando Tupiño y sus demás compañeros. Muy buen trabajo, chicos. Así tienen que permanecer el mayor tiempo posible. Por ahora vamos al minuto 57. Recién empieza esto y tienen que seguir con una postura adecuada. Veo por acá a Luchito Maír un poco preocupado, acomodándose, y se queja Tete Ronquillo. Ojo, que entre más se muevan, más se complican las cosas. Así es, Mitch. Por este lado están congeladísimos. La verdad, los naranjas ni se inmutan de lo que ocurre. Están muy bien ubicados. El tiempo está corriendo por ahora. 2:30 cuando el reloj del Ecuador entero marca las 21:04. Un martes en vivo, enfrentados azules y naranjas. El clásico de la televisión ecuatoriana. Por acá, el campeón azul está tranquilo. Tete Ronquillo también, la bicampeona, descansando. Lucho Paín, Luli, súper relajados. La torre azul no se mueve para nada. Mientras que los naranjas también, señores. Esto va a estar difícil de definir. Vamos a ver hasta cuánto
resisten los chicos porque lo están haciendo muy bien. La gatita que hoy estaba sumamente preocupada y pues les cuento que en los cortes no dejaba de llorar. En este momento se olvidó de todo y está concentradísima en una sola cosa: ganar para su equipo naranja. Y un mono también. Qué manera este chico, una verdadera revelación. En cada una de las pruebas, pues, tiene la oportunidad de lucirse y lo hace. Josy González, también muy buen trabajo. Chicos azules, súper concentrados. Esto simplemente es de echarle ganas. Vamos a ver cuál de los dos equipos tiene más ganas de llevarse estos puntos esta noche. Vamos, chicos. Increíble, ahí lo tenemos. A el de té naranja le dice, chicos, increíble, ¿quién calculó? Mientras tanto, a lo lejos, Osvaldo Vargas concentrando a los chicos, dejándoles hablarse, quédense quietitos, mejor no se muevan tanto, hagan como el equipo naranja que lo está haciendo increíblemente bien. El tiempo sigue corriendo, 4 minutos en esta prueba. Están inmóviles los azules. Posición difícil, empieza a quebrarse Luli, de a poco baja el abdomen y Lucho va bajando. Pero es así, como cada uno decide cuál es la mejor manera para hacer de este juego lo más cómodo posible. ¿Cómo? Ahí están los chicos, tranquilísimos, resistiendo. Hasta el momento van 4 minutos. Con 40 segundos aproximadamente, están a punto de llegar a los primeros 5 minutos y tienen que relajarse. Veo a un equipo azul en movimiento. ¿Qué pasará? Los chicos tienen que tratar de encontrar la posición correcta para lograr resistir. Luli ya está quebrando el cuerpo, como lo decíamos hace un momento. Está un poco incómoda, me parece, y tienen que tratar de acomodarse sin dañar la posición de sus demás compañeros. Problemas en el equipo azul, señores, problemas para acomodarse. Los chicos del equipo azul empiezan a moverse y a preocuparse. Así es, le dice Tete Ronquillo, dame la mano. ¡Uy! Empiezan a tambalearse, están cayendo. ¿Qué está ocurriendo? Distancia, tienen que mantener la distancia. Por favor, John Alex, el rifle empresario, le dicen que tiene que mantener distancia. No los ponga nerviosos a los chicos. El DT le dice, ¿qué quiere hacer? No se te ha perdido nada, John Alex. Vamos, sudando, porque la fuerza que se necesita en esta prueba es increíble. Háganlo en casa, agarre 4 sillas y también empiece a enfrentar esta resistencia, sudor, cansancio, malestar en la espalda y en las piernas. Es lo que están sintiendo el equipo azul. Parece que podría caer, vuelve a estabilizarse. Cualquier cosa puede suceder esta noche en combate. Empiezan a gritar sus compañeros, motivándolos para que no se dejen caer, para que no se rindan. El equipo azul necesita estos puntos, porque si no podría facilitarle un poco las cosas de esta noche a los naranjas. Por ahora lo están haciendo bien, chicos, tratando de resistir a pesar del dolor, a pesar del cansancio. Están tratando de hacerlo lo mejor posible. Veo a un equipo naranja completamente relajado, súper tranquilos están los chicos. Por acá no hay casi movimiento. La gatita tiene un poco de carita de sufrimiento, pero está resistiendo muy bien. Muy bien, Fernando Tufiño está haciendo chistes, está riendo. Para él no pasa nada en este momento. Está relajadísimo. Se le va a resbalar. Cuidado, porque el sudor puede jugarles en contra en esta prueba. Mucho cuidado con resbalarse, chicos. Van bien, pero también se empieza a notar ya el cansancio en cada uno de ellos. Así nos vamos acercando al minuto 8. Tienen que resistir. Tete Ronquillo, cuidado, me dicen que tiene una posición un poco incorrecta. Cuidado con los pies, Tete. Recuerde que cualquier amonestación podría perjudicar a su equipo. Ahí están los azules nuevamente reorganizándose, nuevamente poniéndose en una mejor posición. Y mucho cuidado, chicos, con caer. Así continúan enfrentados azules y naranja. Mille, el tiempo está corriendo. 7 minutos, 40 segundos. ¡Qué resistencia! Aunque
Han roto récords impresionantes en esta prueba. Se está tambaleando. Titi Ronquillo, no sé si se ríe, si sufre. ¿Qué está pasando? Nicolás se le está chorreando del cuerpo. Está cayendo, podría ceder en cualquier momento. Se está apoyando simplemente del cuello. Se están colocando, ojo con las manos. Ojo con lo que están haciendo. A lo lejos, le grita. Y también Mario le dice, vamos Nicolás, no te rindas, a pesar de cualquier comentario. Impresionante, se están tambaleando, parece que no pueden más, le está doliendo Lucho. Se está quejando del dolor que le provoca Teté Ronquillo. Le dice, Teté, movete, Teté. Teté, cuidado con la posición. Tienen que reposicionarse. Primer llamado de atención el equipo azul. Cuidado con la posición de los pies, especialmente Teté Ronquillo. Cuidado, Nicolás, con tocar el piso. Está a punto dolor de llegar, cayó, al piso, cayó. Señores. Está por caer Teté Ronquillo. ¿Qué pasa? Ay, 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 Teté está sufriendo. A punto que se le active el airbag. ¡No! No, no. Ya está en el piso. Vuelven a levantarse, se agarran, tambalean. Los naranjas miran a lo lejos y dicen, no, ¿qué está ocurriendo? Se agarran de cualquier parte. Me dice en este momento la jefa de juez calificado. Puntos son del equipo naranja. Yo soy naranja, ja, yo soy victoria naranja, naranja. Unidos en equipo siempre va a triunfar. Yo soy naranja, ja, yo soy naranja. Segunda prueba de la noche para el equipo naranja y empiezan a celebrar los chicos. Otra victoria más. Mientras Teté Ronquillo se recupera la noche de ayer, ¿qué ocurría? La gatita Nicole decía que había sufrido una lesión y que por eso no se enfrentaba en el juego, que el mismo DT dijo, no queremos los puntos, dejémoslos, porque me parece que no es justo por lo que sucedía. Pero, ¿lesión o no? ¿Qué habrá pasado con la gatita del equipo naranja? Convenientemente parece que se lesionó justo antes de volver a jugar. Como tú lo dices, vamos a ver si fue una verdadera lesión o fue un invento, una excusa para no jugar. Combate sin límites. Nicole, la combatiente naranja no está en su mejor momento. Al parecer no está dejando su 100% en combate. Yo sí estoy entrenando, ¿entiendes? O sea, solamente que me bloqueo, o sea, no puedo hacer algo y es como que me cierro. La malla es una de las cosas que más entreno porque es lo que más me hace difícil. Pero no entiendo por qué no lo puedo pasar. Eso es lo que me molesta, que sé que lo puedo hacer, pero a la hora de competir no me sale. Se me salen las lágrimas, pero es del coraje, no por darle pena a mi equipo o a las personas que nos están viendo. Y Yosdi sale al paso a comentar sobre lo que provoca la falta de entrega de Nicole. Lo doy siempre todo, no me importa tener las manos abiertas, que me raspo, que me caigo, que me lesiono. Yo también me bloqueo, yo también me enojo, pero eso no es excusa. Yo quiero decirle a Nicole que si ella tiene... Ella y yo somos las que estamos representando al equipo prácticamente, y que ella venga y me deje a mí cargando todo el peso encima, o sea, a mí sí me molesta, porque yo sé que yo puedo hacer de pronto un trabajo mejor que ella, pero ella también necesita crecer. O sea, yo no soy egoísta, ellas tienen que aprender a levantar y hacer las cosas, y me molesta sobremanera. Y yo quiero pedirle a la producción que si sigue la cosa así, o sea, prefiero yo no jugar y así sea que repitamos, que perdamos, pero que aprendan. Esa actitud de mediocre y derrotada no va con nosotros. Esa actitud de mediocre y derrotada no va con nosotros. Dice que tiene una dolencia, algo, yo creo que son dolencias propias de las ajetreo, porque yo estoy con la convicción de que ella no está lesionada. Yo estoy con la convicción de que ella no está lesionada. Y para rematar esto, la nueva combatiente azul, Cristina, hace un comentario bastante sincero que me dejó con la boca abierta. Purga de lesionados, chao a todos. Purga de lesionados, chao a todos. Se van los lesionados. Claro, es que necesitan gente que funcione.
que un lesionado no da su 100%. Entonces, si no da un 100% aquí en combate, ¿qué se hace? Chao. Bueno, ahí está la gatita del equipo naranja. Al parecer, hay algunas personas que no creyeron que su lesión sea real. Y como lo dijo Cristina, bastante, bastante duro el comentario. Purga de lesionado. Chao a todos. Cristina, déjeme decirle que igual es un comentario bastante fuerte, digo, porque todavía no se ha enfrentado. Entonces, imagínese, Dios no quiera, diga, ay, algo le pasó. ¿Cree usted que es así? Que tal vez aquí hay personas que actúan o que simplemente vienen lesionados y no aportan para nada. No, no creo eso. Lo que pasa es que la mayoría son nuevos y no tienen como que la experiencia y tienen a lo mejor el error de que pisan mal o algún tipo de lesión, ¿no? Yo ya pasé por esto, entonces lo mejor que puedo hacer para mi equipo es retirarme, porque atrasamos como que el proceso. ¿Cree usted que si tuviera que poner la orden de Guanto, no, si usted fuera Guanto en un momento, ese jaque mate lo haría así? ¿Sería purga de lesionados? Yo creo que ya tuvieron un tiempo prudente. Si no, si, a ver, ¿cómo te explico? Si la lesión pasa de más de un mes, entonces yo pienso que sí, debería haber como una purga de lesiones. Bueno, no se retracta, muy fuerte el comentario, pero siento que también es real, ¿no? Es real. Un mes, yo le voy a preguntar a alguien que yo sé que no me va a mentir. Fernando Montiel, una lesión, más de un mes, ¿siente que es un estorbo tal vez? ¿O es alguien que no aporta? Porque ya un mes hay lesiones y lesiones. Mira, si tú tienes una lesión que te toma más de un mes en recuperarte, definitivamente es muy poco probable que llegues a tener un nivel de un gran combatiente. Hay que ser honestos. O sea, un mes de lesión implica que tu organismo no estuvo preparado para las cargas que implican este programa y sus competencias. Entonces, yo no lo veo como una mala idea. Al fin y al cabo, un mes son 4 semanas. Es bastante tiempo para demostrar que eres un buen combatiente, y si es que no estás ahí, te quedas ya muy atrás versus los nuevos que ya siguieron jugando. Jordi González, por acá también sí tiene ganas de opinar un poco sobre lo que dijo Cristina. Comentario súper fuerte. O sea, sobre lo que yo dije, no es nada del otro mundo que yo hable a las espaldas, porque incluso conversé con ella y así en su momento fui muy dura. Y el hecho de tener el cariño, el aprecio o ser compañeras no quiere decir que nos hagamos los ciegos y tapemos el sol con un dedo. Tenemos que ser realistas. Y ya sucedió con Liz Mesa, casi llegando a una final. Sucedió con Yesli, pisando para una semifinal. O sea, no es nada del otro mundo. Y ellas fueron combatientes que sabían que su cuerpo requería más descanso del permitido. Entonces, créanme que, y le estoy dando dos ejemplos puntuales que estaban a las puertas de una final y sin embargo hicieron el sacrificio, no solo por la salud de ella, sino también por el bienestar del equipo. Porque aunque no crean, su lesión no la cargan solo ustedes, la cargamos todo el equipo. Y en lo personal, yo de verdad que amo mucho el equipo, pero también me expongo demasiado a sobrecargarme, a esfuerzo físico, igual Nicole. Y yo le entiendo un poco a Nicole, de pronto es un mal día o lo que sea, pero a mí me molestó mucho el tema de Yura, que, o sea, es una lesión producto de simplemente desobediencia. Y es algo que sí me molesta, porque cuando yo estaba lesionada, créanme que es horrible y se siente la impotencia de no poder uno competir, de no jugar, pero yo hasta trato de portarme bien porque sé que las consecuencias post lesión es peor. Entonces, yo he tenido consecuencias aquí con producción y no ha sido por lesión, sino por conductas, por cosas que han pasado. Y yo creo que tomar las cosas, y sobre todo una lesión que no solo involucra al equipo, no solo involucra a la producción, sino también a la salud de cada quien, o sea, yo creo que es simplemente un quemimportismo. Ok, quiero que me responda algo rápidamente. ¿Cree usted que, volviendo a la gatita, era real la lesión que tuvo ayer en el hombro? Ayer yo conversé con ella, no es a la magnitud de una lesión, era una molestia producto de... Pero yo lo resumo de la siguiente manera. Ella misma lo dijo, no es algo que yo me inventé, que estaba bloqueada. Y yo creo que esa
es la razón principal. Porque cuando uno está bloqueado, la mente manda sobre el cuerpo. Y yo tengo dolor, y es normal, pero si mi mente está bloqueada, voy a decir, no, el dolor puede más sobre mí, y la verdad, no puedo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ahí le hemos tenido. Nicole quiere decirnos algo también. Algo más, Nicole. ¿Qué opina usted? Le acaban de decir prácticamente mentirosa, ¿no? Que su lesión no era real. No, eso quiero aclarar. Yo en ningún momento dije que estaba lesionada. A lo que intenté pasar el pasamanos, sentí una molestia aquí. Incluso fui donde el doctor y le dije que me aplicara spray porque me dolía demasiado. Y nunca dije que fue una lesión, solamente que no me sentía para jugar en ese juego porque me dolía demasiado. Y sí me da miedo lesionarme a esta altura. Entonces por eso hablé con el doctor y le comenté a Margaret que no podía jugar porque me dolía. Y también se lo dije a Montiel, pero nunca dije que es una lesión. Claro. Igual lo que me están comunicando es que ayer se dijo en el programa que era una lesión y usted no dijo refutó. Nada. No refutó. Hoy sí ya. Eso. Incluso yo ahorita, hace poco me le acerqué a Montiel y le dije, nunca dije que fue una lesión. O sea, porque estoy consciente que no fue una lesión. Solo sentí una molestia y no me la sentía para jugar porque me da miedo lesionarme. Ok, está clarísimo. Y también todos los comentarios que recaen sobre Yura, Elina y algunos de los chicos que han sido muy fuertes. Pero, ¿qué pasará? ¿Qué ocurrirá hoy en la operación Jaque Mate esta noche? Una operación que sin duda va a revolucionar este combate. Señor La Voz, ¿qué se viene? Se viene a continuación. Un momentito. Antes, algo importante. ¿Qué pasó, señor La Voz? Hoy usted tiene tremendo rol en el programa. Señor La Voz, yo sé por qué usted está nervioso, por el reto sexy del día viernes. Increíble. Tendrán que hacerlo, chicos, las fotos sexy de profesiones. Así es, van a tener que lucir lo más sexy posible. Tienen que ser súper creativos para cautivar al público y lograr ganar sus likes. Este viernes, vivemos aquí en Combate el reto foto sexy. Mi mente me alineando en un plan, plan, plan. Combate sin límites. Ya los has visto como combatientes, como todos unos luchadores. Es hora de ver su lado sexy. Llega el reto foto sexy. Este viernes 23 de marzo, los combatientes tendrán que sacar toda su sensualidad para ganar. Too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. Esta noche sabremos cuál es la decisión de Guanto. Los combatientes tendrán que acatar esto por el bien de sus equipos. ¿Pero de qué se tratará? Lo sabremos en breve, solo en Combate Sin Límites. Hoy tendremos la decisión de Guanto. Más adelante vamos a saber cuáles son esos cambios. ¿Qué es lo que pasará en este jaque mate? Los chicos están como locos. Corren por allá porque todos quieren huir del jaque mate de Guanto. Eso es imposible. A estas alturas ya nada puede cambiar. Las cosas están hechas y las decisiones están tomadas. Ahora sí, señor La Voz, que se viene. Se viene el límite resistencia. Límite de resistencia, dice. Vamos con límite de resistencia. Las chicas ya están en posición. Yo, Diefini González y Tete Ronqui. Y se estrena Cristina y Mario. Miren nada más. Bueno, Mario, les cuento que John Mono está cediendo con esta prueba. Tiene sed de ganar. Él tiene todas las ganas porque no ha podido hacerla en dos ocasiones. Así que Mario hoy se enfrenta. Es su prueba. Esta es la prueba de John Mono. Es la prueba de John Mono. Se prepara para arrancar a la cuenta de... Uno. Dos. Tres. ¡Combate! Ahí avanzan las chicas de Tete Ronquillo y Jordi González. Se cayó Jordi y tiene que regresar. Y hacerlo bien, sin caerse, asegurando la pasada. Tete pone un peso en Mario y otro. Vamos a ver qué tal le va a Mario Vélez hoy estrenándose en los Juegos de Combate. Así es, Micha, ahí las tenemos. Ya viene Cristina, experta en pasarela. Va casi cantando. Qué nivel es que lo está haciendo. No vamos adelante, muy bien. Cristina. Una sola pasada y viene también la gatita. Colocan el peso. El tiempo está corriendo y luego...
que hayan colocado todo, absolutamente todos los sacos. Lo único que hay que esperar es a que ellos mantengan la mayor cantidad de tiempo este peso sobre sus hombros. Recordemos que luego de que la última de las chicas ponga peso sobre los chicos, pues ellos tendrán que empezar a resistir. Este ronquillo está terminando mientras la gatita está poniendo los últimos pesos. Vamos a ver, Cristina Wagner estrenándose también en este juego y muy bien, pasó. Muy bien, el reloj naranja empieza a correr, todavía no puede correr. El azul, un poco más de velocidad, le piden a Cristina y ahí empieza el cronómetro azul. Recordemos que para el equipo azul tendrá que esperar la diferencia de tiempo que mantiene, que es aproximadamente 4 segundos hasta el momento. No, durante esa es la distancia que se va a mantener. Vamos, tendrán que estar 10 segundos exactamente ahí de diferencia entre los chicos. Así que John Mono tiene que concentrarse si quiere llevarse esta prueba, pero Mario Vélez, estoy segura de que no va a querer que su primera prueba sea recordada como un fracaso. Él va a darlo todo en este momento, resistiendo para el equipo azul Mario y para los naranjas John Mono. Ni se inmuta. Increíble, Mario Vélez está congelado. Mientras tanto, John Mono empieza a tambalear de un lado para el otro. Bueno, les cuento que Mario se ha estado preparando durante las últimas semanas, está en un régimen increíble, súper complicado, porque él quiere mejorar en todo sentido para su equipo azul. Lo está haciendo muy bien y John Mono también lo está resistiendo con todas sus fuerzas. Tiene todas las ganas de llevarse por primera vez los puntos de esta prueba. Estático es como se mantiene. Mario no se mueve. Mírenlo ustedes, nada más, ni siquiera se inmuta. Como dirían por ahí, estos chicos tienen una fuerza de impacto. Increíble, los chicos resistiendo con una fuerza impresionante. Mario y John Mono lo están haciendo muy bien. Veo a John Mono mirando a su oponente en este momento. Cuidado con esos movimientos que podrían cambiar las cosas y hacerlo mucho más difícil. Ahí está el equipo azul motivando a Mario Vélez para que resista hasta el final. Así es, Mitch, 21 horas 32 minutos. Mantiene esta prueba por ahora. 2 minutos para el equipo naranja y Mario creo que se quedó dormido con el peso. No se inmuta, él dice, chicos, esto no es nada. Ahí está, vamos, concentradísimo este chico de Puerto Viejo, Manaba, y ahí lo tenemos. No, él es de Puerto Viejo, la prima de Chones. Ok. Manaví presente, señores, en Mario Vélez. Está tratando de hacer lo mejor posible para llevarse estos primeros puntos. ¡Cayó, señores! Sí, y esta prueba tiene color y es azul. Los puntos tienen que aguantarse todavía. ¡Azules! Ya corrieron los segundos. ¿Para qué baje? 10, 9. No, ya han corrido como algunos. Ya ganó. Ya el tiempo corrió, ya puede bajar el peso. Increíble. Lo hizo muy, pero muy bien en su primera prueba. Creo que algunos empiezan a callarse. ¡A callar! ¡Ay, le da un beso! ¡Qué lindo! ¡Ay, a callar bocas, Mario! Cristina dijo, esa es la fuerza abdominal de su novio. Ahí está. El abdomen de acero de Mario Vélez. Solo eran 20 segundos más, John Mono, 20 segundos más. Bueno, pues no pudo resistir. No. Es que John Mono esta mañana no comió su receta mágica. Pero la sopa de bagre, no le sirvió la sopa de bagre al parecer a John Mono. Hoy nuevamente se rindió en esta prueba. Sí, empieza hasta el DT dice, cree que ahora tal vez ya no podría ser su juego, ya no es su juego. Muy bien. No importa. Lo hizo muy bien, pero no lo suficiente. Y bueno, les digo, señores, el día de mañana, cámbienme la música, Lunita, porque hay que poner la que está de moda en todo RTS. Mañana es el último día de votaciones para el reto Dame Tu Cosita. Ya están las gárgolas esperando que la gente les ponga like en Instagram. El tío Checho también está rogando a Argentina, Guatemala, Ecuador entero, como dice Du, que les pongan un like. Ay, todos. Y es que no te imaginas cómo han hecho campaña. Impresionante. Y es que, ¿sabes qué? Ven, Mitch. Ven, hay una ola de Dame Tu
cosita en RTS. Nadie se resiste, todos, ni siquiera yo, Margarita. Hoy día entré y estaban desde la puerta bailando. Todos así, estaban bailando así. No, ¿sabes? Impresionante. RTS contagiado por... Dame tu cosita, challenge. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Al parecer este baile se ha convertido en toda una epidemia. Miren cómo todos en RTS se contagian con el ritmo de tu cosita. Mirillita, rico baile. Relajada. ¿Relajada o nos vamos de relajo? Dame tu cosita. Hola, Ramiro. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Muévete para aquí, muévete para allá. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Este me enseñó Jefferson por secar. Así, nada más. Mueve la cintura, mueve la cintura. No puedo. Jefa, así, nada más, la cintura. No tengo. Eso, jefa. Dame tu cosita. Muévete para aquí, muévete para allá. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Eso, pero mueve bien la pelvis, pues muévete. Eso, ahora el hombro. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Hay que decirle al público. Cosita. Dame tu cosita. Ay. Dame tu cosita. Operación Jaque Mate está a punto de ser ejecutada y ejecutados de sus puestos, tal vez. Hemos observado durante toda la noche la cara de preocupación de algunos de los chicos y es que Guanto llegó a su límite. Dijo hasta aquí. Hay ciertas personas que han tenido más de un mes con lesiones que los han imposibilitado de jugar. Esto quiere decir que no han tenido la oportunidad de demostrar de lo que son capaces aquí en combate. Y es que, Mitch, a veces no es simplemente la lesión. Es el cuidado, la constancia que tengan ellos al momento de realizar las terapias, los ejercicios pertinentes y los cuidados debidos para poderse recuperar de la manera indicada y en los tiempos correctos. Algunos han hecho caso omiso y han decidido llevar su propio ritmo, su propia recuperación. Y esto definitivamente no los ha ayudado. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con las ganas de que los chicos tengan de jugar con su equipo. Eso de cuidarse, de hacer caso, de seguir las reglas, las órdenes de producción que algunos, por ejemplo, Ayura, perjudicó. Una desobediencia le causó una lesión más complicada. Hoy hay una decisión sobre todos los chicos lesionados aquí en combate. Por eso queremos escucharlo, señor La Voz. Ok. Yura. Elina. Jao, un paso adelante, por favor. Guanto y la producción de este programa han tomado una decisión.
para el caso de Don Hao, Elina y Yuna. En vista de sus lesiones, por diferentes razones que ya hemos mencionado, no pueden jugar ni aportar a sus equipos. Tendremos que separarlos del programa hasta que estén al 100%. No podemos permitir jugar con la salud de ustedes. Así que a recuperarse, muchachos. Abandonen en este momento el set. Increíble, jaque mate. Los despide temporalmente a los chicos Don Hao. Se despide 1-1 de los azules, pero ojo, ha sido clara. Ha sido clara la orden. Temporalmente, hasta que se recuperen, hasta que hagan las cosas correctas. No se sabe lo que puede ocurrir. Es más, podría en verdad ser tal vez la última vez que los chicos pisen Este set de combate. Así es, bueno, pero eso no es todo lo que va a pasar con este jaque mate, porque si algunos chicos lesionados abandonan a sus equipos, eso quiere decir, si no me equivoco, que hay espacio para nuevas personas. Así es. Pero antes, Mitch, quiero preguntar, ¿cómo va la noche, señor Laos? La noche hasta este momento, azules 2, naranjas 4. Muy bien. Así va el marcador hasta el momento y las decisiones, Mitch, para van continuar. A seguir. Estoy así seguro es que estos espacios no pueden quedar vacíos y tendrán que ser ocupados. Ocupados por personas que puedan aportar a su equipo, como lo dijimos, por una u otra causa, algunos de estos chicos tuvieron lesiones, se acataron las órdenes, es por eso que en algunas se empeoró la situación. Situación que llevó al jaque mate de tenerlos fuera del combate hasta segunda orden, hasta una recuperación o hasta alguna sorpresa de lo que pueda suceder. Señores, la operación Jaque Mate acaba de retirar a 3 combatientes esta noche. Dame tu cosita, ay,
para allá. Dame tu cosita, dale, toma. 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 Dame tu cosita, dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. Muévete para aquí, muévete para allá. Dame tu cosita. Dale, toma. 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 Combate. Mañana vamos a saber quién va a ganar y están preparadas, están listas y están resentidas porque no las invitaron a esta coreografía. A las gárgolas, quiero invitarlas, por favor, chicas. ¡Que bailen! ¡Qué bien que le gusta! Vamos. Consiga votos para Instagram. Y hay alguien que también me dijo que quería bailar. Pero como falta uno, ¿quién puede reemplazar? Jugoso. Falta una gárgola. Jugoso. Jugoso, por favor. Jugoso que no le gusta, no le gusta. No, él no quiere, mira, está bravísimo. Esto también le gusta. Es el reemplazo del tío Checho, igualitos. La directora de juego se muere por bailar, pero voy a decir no, hoy no. Ya, bueno, póngala. ¿Están listos? ¿Quién? No, es que si no, no entramos todos. Entonces hay que hacer espacio. Vamos, se prepara para bailar. Gracias a Dios, Jugoso es flaquito, por eso estamos bien. Vamos. Ahora sí, a bailar, dame tu cosita. Vamos, chicas. Dame tu cosita. Jugoso, muévase. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ay, dame tu cosita. No puede ser, Jugoso. Ay, dame tu cosita. Uy, uy. Te volvió loco. Muy bien, ahí está. Quería tu cosita, ahí tienes. Ahí, toma, no molestes, ahí están. Mañana vamos a saber quién es el ganador o ganadora del reto Tu Cosita Challenge. Pero ahora vamos a hacer un repaso por esta noche. No puedo más. ¿Cómo quedó esta noche? Increíble, una noche que arrancaba así, arranchón extremo, dando la primera victoria para el equipo naranja. De un lado para el otro, brincando, haciendo llaves y todo. Se movían estos chicos, wow, qué fuerza que tuvieron. Y después, resistencia, una pleba complicadísima para ambos equipos. Y ahí caía el equipo azul. Después de tantos movimientos, finalmente los chicos cayeron y prueba naranja. Y ahí Mario Vélez se lució con los azules. La primera prueba de Mario Vélez superada. Así es como la noche es naranja. Yo soy naranja, ¡ah! Yo soy naranja, ¡ah! Unidos el equipo siempre va a triunfar. Yo soy naranja, ¡ah! Yo soy naranja, ¡ah! Muy bien, mi querida Luli, sé que quieres mandar un saludito. Bueno, hoy la verdad fue un día súper difícil para mí. Falleció el papá de mi mejor amiga, que es como mi segundo papá, y quería mandarle un beso súper grande a toda su familia, a Carito, que tiene 9 años y sé que la debe estar pasando mal. Y nada, y me duele mucho no poder estar allá cuidándolas, pero nada, sepan que de acá les mando todas mis fuerzas y que las amo. Eso, gracias. Con esto, señores, nos despedimos. Será hasta mañana. Nos quedamos con la noticia. Y luego viene el combate. Gracias, esto fue Combate.